Voy a contar a todos los que estáis aquí, si hacéis por escuchar un poco la historia del origen del mundo. Coge para cambiar cada uno. Al principio de los tiempos, cuando no había nada, del agua salieron todos los animales y fueron poblando la tierra entera. Una vez que los animales llenaron la tierra entera, vivían en equilibrio. Jamás se había derramado una sola gota de sangre en toda la tierra, porque la paz entre los animales y las plantas era perfecta. Pero hay quien dice que entonces el Creador puso a las mujeres y a los hombres en la tierra. Y apenas el primer hombre posó el pie en la tierra, preparó flechas, preparó lanzas. Y empezó a cazar a todos los animales. Con lo cual, esa paz perfecta que se había creado en el mundo se rompió. Sangre inocente se derramaba y los hombres se dedicaban a comer animales. Los animales estaban confusos. ¿Qué pasaba? Hicieron una gran asamblea y se juntaron todos los animales. El jabalí, el corzo, el lobo. Y la presidía el gran oso blanco. Una parte de los animales tomó la decisión de dejarse morir. Si los hombres y las mujeres estaban en el mundo, era porque lo quería el Creador. Así que había que dejarse comer, porque alguna función cumplirían en este mundo. Otra parte de los animales, los más fieros, decidieron plantar cara. Aquello no podía ser. ¿Quién era el hombre para usurpar el mundo? ¿Quién era el hombre para meterse delante de la gente? ¡Arrasarlo con todo! Y otra parte de los animales estaba en duda. No sabía qué hacer. Finalmente, el oso blanco se estiró. Levantó sus zarpas y mandó callar. A partir de aquel día, una parte de los animales sigue todavía sin poder ver al hombre. Otra parte de los animales generosamente se nos regala. Y hay animales que todavía no saben lo que hacer. Por eso, cada vez que cojáis un pedazo de pan, cada vez que comáis algo, no olvidéis lo que hacían muchos de los hombres primitivos y que todavía siguen haciéndolo. Y es dar gracias por ese pan. Porque el hombre no es malo por vivir en el mundo. Porque si estamos aquí, será por algo. Y a mí me ha dado por pensar que a lo mejor algún día volvemos a las montañas y encontramos una forma nueva de vivir en equilibrio con este mundo y con la naturaleza. Volverá otra vez la paz y jamás se derramará ni una sola gota de sangre. Yo los golpeé.
enseñaron arriba, cuando estabais arriba del todo, un pueblo que se llama Arintero. Y os voy a contar simplemente una leyenda muy cortita para que la sepáis, porque es una leyenda típica de León. ¿Alguno vio la película de Mulan? Bueno, pues eso que parece una historia china, pues una historia que también tiene que ver mucho con una leyenda que pasó aquí en León, ¿no? La historia es de una mujer que es la dama de Arintero. Arintero era una casa muy famosa, una casa noble, y estalló la guerra. Y al estallar la guerra tenían en aquella época los hombres obligación de ir a batallar. Pero en aquella casa el padre estaba muy mayor y solo había hijas. Y se consideraba una deshonra que una casa muy importante no mandara a nadie a la guerra. Así que la hija se rapó el pelo, se puso con una sábana apretado el pecho para que nadie notara que era mujer y se fue a la guerra. Y tanto valor tenía y tan brava era en el combate que consiguió muchísimas menciones. Pero al final descubrieron que era chica. Y descubrieron que era chica porque en pleno combate alguien levantó la espada y le rasuraron. Y claro, se le vio un pecho. El rey la dio mención, pero cuentan que la tenían tanta rabia que por uno de los caminos, según volvía a casa, la acabaron matando, ¿no? La historia es un poco triste, pero el pueblo existe y la historia es verídica, es una leyenda que se cuenta por todas estas zonas. Esta es la historia de una tierra lejana. Había una vez un emperador en la China que tenía fama de ser el emperador más justo de toda la China. Pero si bien tenía esa fama, su hija tenía fama de ser la peor mujer que había en el mundo. Caprichosa, insidiosa y a la más mínima ordenaba matar a la sirvienta. El emperador estaba terriblemente triste porque no entendía por qué su hija era así. Para intentar hacerla cambiar, cosa que se hacía en los tiempos de antes, decidió hacerla casar. Porque de esa manera, como no tenía hijos, conseguiría asegurar el trono imperial. Ella caminó con rumbo garboso, le miró a los ojos y dijo: padre, yo me casaré, pero el hombre que se case conmigo ha de ser de tan buen parecer que no tenga miedo a arriesgar su vida. Solo me casaré con aquel hombre que adivine las tres adivinanzas que yo le ponga. Al emperador le pareció excesivo morir por casarse con una princesa. Eso era una locura. Pero como sabía de lo caprichoso de su hija y sabía que no iba a encontrar otra manera de casarla, sintiéndolo mucho, accedió. Iban llegando hombres y más hombres, todos con malas intenciones porque todos querían el trono y el dinero imperial. Pero uno tras otro, todos los hombres caían en la primera adivinanza y ella, desde la alta escalinata, los contemplaba de manera fría. Pero en ese reino había un joven príncipe que se llamaba Calaf. Calaf desde siempre había estado enamorado de Turandot, pues así se llamaba la princesa. Y cuando se enteró de que había una forma de poder casarse con ella, no le movía el trono del imperio de China, decidió presentarse. Había un largo pasillo que daba unas grandes escaleras bordeadas de continuos vuelos de seda. Y a la derecha, un gong imperial. Cuando entró Calaf, sonó fuerte el gong. En lo alto de la escalera estaba Turandot,
con la mirada fría. ¿Dónde está el siguiente aspirante? La primera de las adivinanzas es sencilla. Lo mata todo. Pero el agua lo mata. La primera adivinanza era fácil. Aquello le llenó de alegría a Calaf, que automáticamente dio un paso y dijo, ¡el fuego! Pero eso no le dio alegría al emperador, porque la primera adivinanza normalmente la adivinaban todos. La segunda ya era un poco más compleja. Turandot se sonrió y soltó su segunda adivinanza. Soy piedra que todo el mundo bebe. Aquello ya era más complejo. Calaf. Calaf lo entendió. Piedra que todo el mundo bebe. El hielo. La segunda adivinanza estaba hecha, lo cual hizo sonreír al emperador, que pensaba que estaba este hombre más cerca que los demás. Pero la tercera era imposible. Turandot movió el vuelo de su vestido, miró al aspirante y soltó la tercera adivinanza. ¡Es fuego! ¡Que te arde! Y cuanto más te arde ese fuego, se vuelve hielo. ¡Es fuego que te arde! Y cuanto más te arde ese fuego, más se vuelve hielo. Calaf estaba derrotado. Aquello, ¿qué podía ser? Pero en aquel momento levantó los ojos y miró a Turandot y sintió que su corazón ardía. Pero ella no se inmutaba, estaba quieta, estática. ¡Ya está! ¡Es fuego que me arde y cuanto más me arde, más hielo se vuelve! La respuesta es Turandot. Cuanto más ardía él, ella era todavía más fría que el hielo. El emperador sonrió, porque por fin un príncipe había adivinado las tres adivinanzas. A regañadientes, la princesa bajó las escaleras, pensando que no le quedaba otra que casarse. Pero cuando por fin los ojos de Calaf y de Turandot se cruzaron, se encendió una llama suave. Oye. Que fue creciendo. Oye. Y hay quien dice que desembocó en el beso más hermoso de toda la historia de la China imperial. Despeinado de las gotas de la cueva.
¡Gracias!